poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. El enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Para hoy tenemos un título muy hermoso, muy importante, como todo lo que leemos aquí, es la confianza en Dios, nuestra confianza en Dios, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra fe es desafiada constantemente, pues aquí vamos a descubrir con la ayuda de Dios por qué nuestra fe desafiada y cómo vamos a hacer, ¿sí?, para encaminar nuestra fe ante Dios y no dudar. Podemos dudar, pero Dios nos va a mostrar aquí de qué manera combatimos esa duda, que fue por una visión que tuvo Juan el Bautista. Él fue quien tuvo la visión que a Dios no le importa la duda, siempre y cuando estemos buscando de Él. Hay otra cosa. Debemos permitir que Dios responda a nuestras preguntas en su agenda de Él, no en nuestra agenda. Porque nosotros podemos poner en nuestra agenda, quiero esto ya, Señor, ayúdame, quiero esto para allá. Pero Dios lo agenda de una manera, ¿sí?, que sea en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Debemos también asistir a una iglesia viva, donde haya avivamiento, ¿sí? Y nunca dudar de nuestra salvación. Nunca podemos dudar de nuestra salvación. El enemigo quiere cortar la dependencia de Dios, ¿sí?, entre Dios y nosotros. Él quiere cortar esa dependencia, esa unión que hay. Quiere el enemigo cortarla, ¿sí? Y no podemos permitir. No podemos permitir que el enemigo corte esa dependencia, esa comunicación que hay entre Dios y nosotros. Daniel era un hombre superior. ¿Por qué? Por la gracia. Daniel oraba 3 veces al día. Se arrodillaba delante de Dios y oraba. Entonces, en su rostro se veía la gracia. Y esa gracia hacía a Daniel grande. No solamente las personas cultas poseen la gracia, no solamente las personas cultas, todos podemos obtener la gracia como la obtuvo Daniel. Debemos de darle gracias a Jesús, ya que es la respuesta a un corazón feliz. Una de las estrategias de Satanás es hacer que dudemos de la bondad de Dios. ¿Sí? Nosotros no debemos de dudar de la bondad de Dios, porque Dios es grande y poderoso. Nuestro Padre Celestial es maravilloso. Mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Jesús vino y murió por nosotros. Y el poder del Espíritu Santo está para solucionarnos cualquier situación que tengamos aquí en la tierra. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios verdadero, ¿sí?, que están dispuestos, están ahí
para ayudarnos, para salvarnos de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier calamidad que se nos presente en cualquier momento. Juan el Bautista, vamos a hablar sobre el desafío de nuestra fe. Juan el Bautista, de una nueva manera, él fue quien tuvo la visión que a Dios no le importaba, ¿sí?, la duda, siempre y cuando busquemos de él. Tenemos que buscar constantemente, buscar en la Biblia, escudriñar en la Biblia, buscar con nuestro pastor, con nuestro presidente, con nuestro, con personas que saben más que nosotros, ¿sí?, acerca, ¿sí?, de lo que encontremos y no sepamos. No dudar y quedarnos con la duda, no. Tenemos que constantemente estar buscando, buscando y encontrar respuestas positivas, respuestas buenas, ¿sí? Respuestas que nos ayuden a encontrar una salida. Permite que tu duda te acerque más a Dios, no te aleje. Porque cuando permitimos que nuestra duda nos acerque más a Dios, Dios se acercará más a nosotros. Pero cuando permitimos que se aleje, que nos aleje, que esa duda nos aleje de Dios, nos vamos a olvidar de Él, ¿sí? Y cuando tengamos un problema o estemos en una situación difícil. Pero yo pienso, no sé, en mi corta manera de ver las cosas de Dios, de que no van a ser tan pronto como cuando estamos constantemente doblando rodillas, cuando estamos constantemente buscando de Él. Habacuc 2.1, vamos a buscar en la Biblia, Habacuc 2.1. En mi puesto de guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para que lo que Él me dirá y lo que he de responder cuando sea reprendido. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y grábala claramente en la palabra para que corra el que lea en ella. Jehová le respondió y dijo: escribe la visión y grábala claramente en las tablas para que corra en el que lea en ella, sí, para que corra la voz, para que quede grabado todo el que lea en ella, quede grabado en su mente y en su corazón. ¿Sí? Esta es nuestra nueva manera de confiar en Dios. ¿Sí? Es nuestra nueva manera de confiar en Dios. Ya a Dios no le importa que dudemos si estamos buscando de Él constantemente. A Dios no le importa, porque todos podemos dudar en cualquier momento. Todos podemos tener una duda, ¿sí? Es lógico. ¿Quién tuvo esa visión? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue quien tuvo la visión, ¿sí?, de que a Dios no le interesa siempre y cuando estemos buscando de Él. Aunque la visión es aún para un tiempo señalado, al final hablará y no permitirá. Aunque se tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Sí. Mas el justo por su fe vivirá. Grande esta palabra. Un cristiano puede estar enfermo del cuerpo y ser amigo de Dios. Sí. Podemos estar malitos, pero siempre tenemos la confianza en que Dios nos va a sanar. Y Dios nos sana. Dios ha hecho infinidades de milagros. Los milagros de Dios son infinitos. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Esta es nuestra nueva manera de confiar en Dios. A veces vienen las aflicciones, muchas aflicciones, pero no son para destrucción. Las aflicciones nos vienen
para prepararnos el nuevo camino que tenemos por delante. Para eso vienen las aflicciones, para prepararnos del nuevo camino que tenemos por delante. ¿Sí? Él vino a restaurar la relación con Dios, Juan el Bautista. Podemos estar enfermos, podemos ser pobres, y vamos a estar con Dios. ¿Sí? Las dificultades son la razón por la que todos se vuelven religiosos. Voy a explicarles esto. No es lo mismo ser religiosos que ser un cristiano de verdad. La religiosidad viene con la discusión. Tú nunca puedes igualarte a otra persona y discutir y discutir y discutir que tu iglesia es la verdadera, que tu iglesia es la mejor. No. El único que sabe que tú estás en una iglesia verdadera y que tú eres de Dios es nuestro Padre Celestial. Hay que servir a Dios, no a los hombres. Tenemos que servir a Dios, no a los hombres. Y lo tenemos que hacer a la nueva manera. No cualquiera puede decir por el poder del Espíritu Santo, no. Dios nos dará un nuevo corazón, una nueva naturaleza y un nuevo deseo de complacerlo. Eso nos dará Dios para seguir nuestro camino y no desviarnos de su palabra. Vamos a ver Hechos 7, 59 y 60. Me gusta esta historia porque Esteban fue un hombre de fe. Aquí nos muestra Esteban qué tan grande fue. Vamos a hablar de Esteban para que comprendamos mejor. Vamos a leer desde el comienzos del 7. Esteban relata la historia de Israel y menciona a Moisés como prototipo de Cristo. Testifica de la apostasía de Israel. Ve a Jesús a la diestra de Dios. Rechazan el testimonio de Esteban y le apedrean hasta matarlo. Bueno, entonces vamos a leer 7, 59 y 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Grande. En su agonía, que lo estaban matando, él lo único que pensó fue en su espíritu, que se salvara. Que fuera salvo su vida, su espíritu. Que él llegara a la presencia de Dios y aceptara su espíritu. Decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El 60. Y puesto de rodillas, clamó con gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. En su agonía, fuera otro había dicho: Señor, algo horrendo, pero dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban durmió, o sea que murió. Esteban fue grande, hermanos. Quisiéramos tener, así sea un poquito, de esa fe. Esa fe tan grande que tuvo Esteban, que en su agonía, que lo estaban matando, apedreando por la palabra de Dios, él dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y Jesús, recibe mi espíritu.
El temor de ser apedreado no le asustó para nada. A él no le asustó. Él lo único que quería era que Jesús recibiera su espíritu. En el momento que su espíritu saliera de su cuerpo, fuera recibido por el Hijo de Dios. Eso era lo que le interesaba a Esteban. Porque él murió por Dios, él murió por el Padre Celestial, él murió por predicar el Evangelio. Lo apedraron y murió, pero murió con Jesús en su boca. Él vio su dolor como una razón para crecer, para llegar a la cima, para llegar a donde todos queremos llegar. Que Dios nos ame y nos perdone. Dios nos perdone y continuemos, pero en santidad. ¿Sí? Confiando en Dios, que es lo más grande, Dios. No debemos murmurar ni quejarnos. Ya, que Esteban no se quejó. Esteban no murmuró. Esteban fue fuerte porque el Espíritu de Dios lo tenía fuerte. Ese hombre era un hombre de fe. Ahora viene la promesa de Dios. El Señor dijo: nunca les fallaré ni les abandonaré. Y de esa promesa tenemos que aferrarnos. Nunca les fallaré ni los abandonaré. Qué maravillosa palabra. Dios es bello, Dios es grande, hermanos. Y no podrá el enemigo quitar nuestras almas, porque hay victoria, en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, en la sangre de Jesús. Victoria, hay victoria, en la sangre de Jesús. Hay victoria. Victoria, hay victoria, una sangre de Jesús. Sigamos, hermanos. Bueno, una vez que nos convertimos en cristianos, ¿sí? Nunca podemos dudarnos de nuestra salvación. Cuando nos convertimos en cristianos, el Espíritu Santo nos toma. Cuando nos ponen la mano, hacen la imposición de mano, entra el Espíritu Santo a nosotros. Y ya nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra salvación, buscar día a día, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo y irnos alimentando, ¿sí? Irnos cada día, irnos alimentando más de su palabra, ¿sí? Nunca Satanás nos arrebatará al Dios grande y poderoso, nunca, jamás. Los tiempos difíciles vendrán para fortalecernos, pero no para derribarnos, no para que abandonemos a Jesucristo, no para que abandonemos al Padre, no para que abandonemos al Espíritu Santo, no. Sino los momentos difíciles vendrán para aferrarnos más a Dios. Nunca dudes, no debemos de dudar, ¿sí? Dice, mi deseo por Dios para prepararme para los desafíos puede ser doloroso. Sin embargo, no lo es. No es doloroso. Tenemos aflicciones, tenemos momentos de bajones, pero la gloria de Dios es más grande, ¿sí? Yo he tenido aflicciones y he doblado rodillas y el Señor me ha concedido lo que le he pedido. Y mi gloria, Mi alegría, ¿sí? Es más grande que todo. Yo tengo fe
que yo le, lo que le pido a Dios, yo doblo rodilla, y si es para mi bien, Él me lo concede, y mi gloria, mi alegría es mayor, hermano. Nunca dudemos del modo y manera que Dios ha obrado en nuestras vidas. Nunca dudemos. Ya que las aflicciones nos fortalecerán. Debemos de tomarnos el tiempo para recordar lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Desde el vientre de nuestra madre, Dios ya nos acogió. Dios no permitió que de pronto tu madre, en un momento de desesperación, un momento de dolor, te fuera abortado, ¿sí? Dios nos ha cuidado desde el vientre de nuestra madre. Hermanos, una de las técnicas de Satanás es hacernos dudar de la bondad de Dios, y no debemos permitirle eso. Debemos permitirle eso, ya que Dios, con su bondad, la bondad de Dios es infinita, y su misericordia más. Hermanos, cuando David fue llamado, dijo, todos lo sabemos, la historia de David, ¿cierto? Que fue tirado al foso de los leones, ¿ya? Cuando ya David fue llamado, dijo, permítame, rey, le voy a contar. Dios me rescató, Dios me preservó de la boca del león y del oso. Goliat, comparado con el oso y el león, no era nada. Goliat era una plumilla y era un hombre grande. Bueno, voy a leerles varios pasajes de la Biblia que tienen que ver con la confianza de Dios. Y uno de los pasajes de la Biblia es Juan 11:40. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Job era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios. No necesitamos tener cargos en la iglesia, señores, para ser rectos, para ser íntegros. ¿Ya? Necesitamos tener la fe intacta, nuestra fe intacta. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Y ser merecedores de ese amor. Ser cristianos es buscar la presencia de Dios, siendo obedientes y temerosos de Él. Ser cristiano es buscar estar en la presencia de Dios y ser temerosos de Él. Eso es ser cristiano, hermano. La oración es el arma que tenemos, ¿sí? Es la espada para entrar al campo de la guerra, ¿sí? Y obtener la victoria. La oración. Si no oramos, nunca vamos a estar en el campo de guerra. Nunca, hermanos. Tenemos que luchar. Levantar nuestras manos y decir, estamos en victoria con Jesús. Estamos en victoria con el Padre Celestial. Estamos en victoria con el poder del Espíritu Santo. Para mantenernos de pie ante los hombres, tenemos que estar rodilla ante Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por el nuevo día, Señor, que nos regalas. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor. Por la fe en ti, Padre Celestial. Confianza en ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy. Te pido, por favor, colmes mi mente sabiduría, mi corazón de amor, y que abras un camino de dicha y me des tu hermosa bendición, Padre Celestial.
Padre celestial, toma mi mente, mi corazón, Señor. Te entrego, Señor Padre amado. Y esto lo dejo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo. Dentro de mi corazón, Jerusalén, qué bonito eres, de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonito eres, calle de oro, mar de cristal. Calle, yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonito eres, calle de oro, mar de cristal. La nueva Jerusalén, hermanos, qué bonito eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. En esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. ¡Ale! ¡Qué gozo! Cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. He creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Bueno, hermanos, y esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes muy felizmente, con el gozo en el corazón. Espero que ustedes también, al ver este video, se llenen de ese gozo y continúen con ese gozo constantemente, no importa la duda, Señor, si estamos buscando del Señor, si estamos buscando de Dios. La palabra de Dios es verdad. Esta palabra es cierta, esta palabra es de Dios, es verdad, su palabra es cierta. Así que busquemos constantemente, no dejemos de buscar, no dejemos de arrodillarnos, clamarle que Él nos escucha, tarde que temprano en su agenda está, en su agenda. Todo lo que nosotros hayamos pedido está en su agenda, ¿sí? En su agenda, en la de Él, no en la nuestra.